¿Qué hubo, chiquitías? Hoy probablemente no iba a haber video, pero salió esto. Vengo llegando del jale y dije, vámonos recio. Vamos a hablar del último lanzamiento, de Adidas. Hay muchas cosas. No vamos a hablar exactamente de todo el pack. Por ejemplo, aquí están los Adidas Predator. No vamos a hablar de todo el pack. Vamos a hablar específicamente de Adidas X, Crazy Fast. A ver. Hay bastantes cosas que quiero decir, cosas buenas y cosas no tan buenas. Bueno, no, a ver, puras cosas buenas, pero de ahí también quiero dar mi opinión, porque ustedes ya saben que acá también damos opinión. A ver, estamos en la página de Adidas México, ya están aquí en México, los precios son los siguientes que siguen. El más caro cuesta 10 mil pesitos para el que lleve gusto ahí, por si le sobran 10 mil pesos a alguien. Y también están la otra versión. Están las otras versiones en 7,999 pesitos, barato como la carne de gato. Y el que tiene agujeta, 7,499. Ahí nada más. Obviamente también nos vamos a ver aquí en Football Emotion, que es más barato. Pero bueno, por si algunos de ustedes no están como convencidos. No tenía yo idea de que así iba a estar la situación. Este que habitualmente nosotros esperaríamos que es la versión Plus, o sea, la que no tiene agujetas. Qué bonitas fotos, por cierto, no me había dado cuenta de las bonitas fotos que le pusieron. Ah, no, pero no las podemos ver como una por una, solamente podemos darle aquí. Eso no me encanta, pero bueno, por aquí vamos a poder ver detallitos y demás. Pero bueno, resulta que estas no es la versión Plus. Esta es una versión .1, pero sin agujetas, o sea, es exactamente el mismo zapato que veríamos acá. Ah, no, perdón, acá. Estas es exactamente el mismo zapato, pero estas sí tienen agujetas. No me encanta. A ver, también, ahora, ¿cuál es la versión Plus? La versión Plus es esta. La versión Plus es, pues esta que tiene lengüeta y demás. A mí me gusta. A ver, no me malentiendan. La neta es que este que sí tiene agujetas y demás, me gusta muchísimo. Me gusta cómo se ve, me gusta cómo se percibe. La construcción definitivamente se ve muchísimo, muchísimo más ligera. Además, creo que está bastante cool que vuelvan por ahí las agujetas y la lengüeta. Siento que es algo que se va olvidando un poquillo, pero al final de cuentas sí termina siendo como cómodo, ¿no? Se ve muy, muy delgado, muy, muy ligero. De hecho, se transparenta la luz. Puedes ver exactamente cómo está construido. Obvio, la parte de las líneas en donde se transparenta la luz. Esa es la parte que soporta todo el zapato y todo lo demás es simple carcasa. Acá dice Aero Cage. La cage, no sé cómo se pronuncia. La tecnología Aero Cage Plus te ofrece una sujeción de alto rendimiento, o sea, que vas a estar súper bien sujeto. Tiene también la Speed Skin Plus, que es para la velocidad extrema y bla, bla, bla. Básicamente, que es más delgado, que te abraza bastante cool el pie. De la suela no se habla nada, ¿por qué? Pues porque ya no hay fibra de carbono, ya solamente hay Carbitex, es la misma suela de la vez pasada. Entonces, a ver, aquí van mis comentarios. ¿Qué pasa? Que, o sea, la anterior, la fibra de carbono era o no era, era marketing o no era marketing. Ahora realmente por la situación por la cual te cobran más lana es simplemente porque es más delgadita. Ahora esta, que sería una versión Plus, o sea, hace 6 meses una versión Plus te podría costar 10 mil pesos y ahorita resulta que es una versión .1 porque lo único que cambia es las agujetas. Como que no termina de encantarme. La neta es que como que no termina de encantarme. Bueno, el zapato se percibe bien justo como delgadito, ¿no? Ya lo había yo dicho en los previews. Sí se percibe delgadito. La neta es que no sé exactamente. Obviamente debe de ser como algún material sintético. A no ser que sea hilo, pero no creo por la estructura del zapato, por cómo se ve. Creo que en la parte de arriba, esto como que pues es exactamente lo mismo que hemos venido viendo, solamente que le pusieron ahí un garigoleado. Esa es mi opinión. Obvio, hablo sin todavía tenerlo. Si es que lo llegamos a tener y demás, pues ya saben que por ahí de repente uno va viendo otras cosas que no se pueden percibir a simple vista con las fotos o con los videos que uno va viendo. Me gusta muchísimo la base blanca, los colores verdes, el verde que eligieron, como inclusive se va difuminando un poquito para arriba, ¿no? Creo que lo podemos ver un poquito mejor aquí en Football Emotion. Aquí les voy a enseñar las más cariñosas, o sea, la Plus. Y luego las versiones .1, que son con agujetas y sin agujetas.
Estas, bueno, sí se ven livianas, sí se ven ligeronas. La neta es que, inclusive vean cómo ahí tienen los dobleces. Se antojan, la neta es que se antojan. Y la suela, esta sí se ve espectacular. La combinación sí me gusta muchísimo aquí la placa de Carbitex. Creo que sí era Carbitex, ¿no? La placa esta que ya no tenía fibra de carbono. Me gusta y me gusta muchísimo de arriba. La neta es que se me hace un zapato como bien minimalista y demás. O sea, el zapato me gusta. Lo que no me gusta es que no me queda exactamente claro ahora qué es lo que sí tiene valor y qué es lo que no tiene valor o lo que no le dan valor a un zapato de Adidas. Eso es lo que no me termina de encantar. O sea, como de repente esto pasa a ser una versión .1 de la nada. O sea, de la nada esta es una versión .1. Eso sí, definitivamente no me encanta. Luego la construcción, pues evidentemente sí, los colores también. Yo creo que esta última placa debe de ser algo parecido a lo que vimos en Mercury al vapor 14, o sea, materiales sintéticos súper livianos que lo hacen como menos pesado y demás, pero al mismo tiempo yo creo que quizás, a lo mejor y me estoy equivocando, pero me da la impresión de que puede ser un poquito rígida la bota. Yo no soy fan de las botas rígidas. A mí me gusta que se agarren chido al pie, que estés bien fresh, que todo esté tranqui, que no tengas que estar ahí como que aflojándolas y demás. Y no sé, estos definitivamente tendríamos que probarlos. Es uno de esos zapatos que me queda la sensación de que no sé qué es lo que estoy esperando. Y luego la versión con agujetas, que es básicamente lo mismo. Bueno, no básicamente, ellos exactamente dicen que es lo mismo. O sea, lo mismo, solamente que le pusieron lo de las agujetas. Y eso es lo que yo digo, como de güey, ya sí nos están viendo la cara de que es que sí nos están diciendo como todo es marketing, pa. O sea, las que son plus de repente pueden dejar de ser plus y ya después son plus otra vez. Y ahora con agujetas son .1 y son otra vez .1. Fibra de carbono, ja, ¿qué es eso, güey? Te estuvimos mintiendo todo este tiempo. Eso es lo que a mí no me encanta. Por favor, ustedes díganme si a lo mejor yo soy el que estoy malacopeando. No me había yo dado cuenta que está invertido. Vean esta suela, la configuración me gusta. Aquí con pau, pau, pau. Tres tachos, luego 2, 4, 6 en la parte de adelante, en de los metatarsos para adelante. Y luego en la talonera son solamente 4. Obviamente afilados. Obviamente todo lo que ya sabemos que es para la velocity, para la velocidad. Y estos está invertido. ¿Se ve mejor? Pues sí, sí se ve mejor. Pero no sé, les digo, no sé qué esperar. No sé ni siquiera. Pues eso, o sea, cómo sentirme al respecto. Siento que nos están viendo un poquito a la cara. Pero bueno, hablando del zapato, aquí hay una construcción de hilo de Prime Knit que está hasta acá y que se ve bastante bien. Me parece una gran atinada que pusieran 1, 2, 3 las líneas de Adidas por acá y también por la parte interna. Creo que eso está bien y que está diferente. Creo que también esto pasa porque de repente Adidas saca un par nuevo, una generación nueva cada año, y en determinado momento, pues sí es como que los brincos de generación pues empiezan a ser como más chiquititos y no hay tanto cambio, pues porque se lo agotan de volada. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan. Obviamente en Football Motion están más baratos, puedes encontrarlos en 4,800 varos más lo del envío, y las más caras cuestan 5,300. Ahí, pa que más o menos. No, 5,500, casi 5,600, 6,000 con todo el envío, para los que lleven gusto. Díganme ustedes qué es lo que opinan. El lanzamiento bien, todo bien, pero no dejo de tener esa sensación así como que ¡ah! Y quería expresarme, así que por eso lo grabé y lo subí en las fotos. Bien, díganme si quieren saber si necesitamos tenerlas o queso. Como siempre les digo, únanse. Aquí no mentimos, ¿eh? Tampoco digo que Adidas mientas, no lo sabemos. Eso está cada día más y más sabroso.